Bueno, este proyecto es un largometraje cinematográfico documental e histórico. Es un largometraje puesto que tiene más de 60 minutos, estamos rodando los 90 minutos, más o menos. Es eh, cinematográfico puesto que se va a estrenar en salas de cine una vez eh, terminado. Es documental porque estamos narrando unos hechos históricos, o sea, que sucedieron de verdad, y estamos entrevistando a gente, expertos de todo el mundo en el tema. Y es histórico porque sucedió hace 400 años. Eh, eso es un poco la historia, ¿no? de lo que es el, la descripción. Eh, ahora bien, Vasca lo que cuenta es la historia de unos balleneros vascos que fueron hace 400 años a Islandia a cazar ballenas cuando eh, la caza de la ballena en Terranova estaba en pleno declive y tuvieron una buena temporada de caza allí, pero por circunstancias que se desgranan a lo largo de la, del largometraje de, documental que cuentan los expertos, pues eh, Sucedió una masacre, una matanza, una de las mayores, eh, uno de los mayores magnicidios de, de la historia de Islandia. Y esa es la historia que contamos. ¿Qué les ocurrió a esos balleneros vascos allí, en Islandia? Bueno, trabajar con Fernando Ustarroth siempre es una maravilla. Resulta que Fernando Ustarroth nos apoyó a Itor Aspe, al director y a mí, en nuestro primer cortometraje, En Mi Lucha. Eh, fue un cortometraje muy premiado que hicimos con muy pocos medios económicos y, y, y de todo tipo y él pues embarcó con nosotros en esa locura y cuando le llamé para esta se embarcó también, entonces bueno pues fue, es maravilloso contar con una persona que te ha apoyado desde el principio y que es un actor de primer nivel como es Fernando. Pues supongo que, como muchas cosas en la vida, el hecho de que estemos embarcados en esta aventura eh, viene por diferentes circunstancias. Eh, en concreto, yo había vuelto de Madrid a, a trabajar a, a Euskadi. Me encontré por el camino pues, con dos amigos de la universidad, con Aitor y, y con Aner después, eh, que querían eh, poner en marcha un largometraje, algo eh, para la productora. Y, y bueno, resulta que le habían estado hablando con un profesor de nuestra universidad que a su vez tenía un amigo que era escritor que iba a escribir una novela sobre esta historia. Entonces, bueno, pues dándole vueltas dijimos, pues es un buen tema para, para hacer una película, para hacer un documental sobre esto, un documental histórico con recreaciones que sea entretenido. Y así fue como empezamos, pues una cosa llevó a la otra. El documental eh, lo hemos dividido en tres partes. Tiene la parte de entrevistas a expertos internacionales, eh, la parte de infografía y la parte de recreaciones históricas. Eh, la parte de los expertos internacionales la hemos estado rodando pues, en Inglaterra, en Euskadi, hemos rodado en Estados Unidos, hemos rodado en Islandia. La parte infográfica la desarrollamos en el País Vasco y en Madrid. Y por último, la parte de las recreaciones históricas, que es donde estamos echando el resto, que es un gran esfuerzo, pero merece la pena, la pena seguro. Eh, la hemos dividido en Andalucía, en el Puerto Santa María donde rodamos con la No Victoria, en, en el País Vasco donde rodamos en Guipúzcoa y en La Guardia, y por último en Islandia donde rodaremos los exteriores. La Nao Victoria es una réplica del siglo XVII de una Nao con la que se dio la vuelta al mundo por primera vez. Es un barco imponente, la experiencia ha sido espectacular, gracias a Dios nadie del equipo saltó por la borda, ni le pasó nada malo, ni tuvo, ni tuvo ningún problema sí, serio que decir, porque lo cierto es que estar todo el día en alta mar rodando, a pesar de que nos hizo buen tiempo y de que tuvimos la mar bastante bien para lo que necesitábamos, te revuelve un poco el cuerpo, pero la verdad es que fue toda una experiencia. El año pasado, <laughs> en abril precisamente de 2015, Allport Films y yo misma estuvimos en, en Islandia grabando un acto de reconciliación que hubo entre el gobierno islandés y el gobierno de Guipúzcoa por todos esos acontecimientos, ¿no? pues por la matanza, es como para, para pedir perdón. Y realmente, sí, aprovecharon esa misma semana para derogar la ley que todavía seguía vigente que permitía asesinar vascos. Obviamente estaba prohibido, es ilegal matar a nadie, pero sí que era una ley antigua que permitía eso, ¿no? Curiosamente, matar vascos. Bueno, anécdotas en el rodaje ha habido un montón y, y muy divertidas, entonces elegir una es complicado. Pero me acuerdo una, cuando estuvimos en el puerto de Santa María, el día previo al rodaje llegamos todos pues desde Madrid, desde Extremadura, desde el País Vasco, desde un montón de, de localizaciones. Y estábamos cenando y organizando el día siguiente ¿no? cómo íbamos a hacer, quién iba a estar en la NAO, quién iba a estar en la chalupa, quién iba a estar en la Zodiac. Era complicado de manejar tanta gente, ¿no? éramos bastantes personas del equipo técnico y artístico. Entonces hubo un problema, yo tenía un problema de producción, y es que en la NAO solamente cabíamos 25. De los 25, 10 tenían que ser de la propia tripulación del barco, porque tenían que manejarlo, tenían que, que, que manipularlo para que avanzase. ¿no? Entonces eso significaba que nos quedábamos 15 solamente. Para estar en la chalupa y en la zodiac, o sea, por logística, teníamos un plano con dron, en fin, era un lío. Total, que le acabé diciendo a uno, uno, el jefe de sonido, Luis Cotallo, que es extremeño, es de Cáceres, estaba enfrente de mí cenando y me dijo: Entonces, tú lo que me estás diciendo es que me tengo que disfrazar de ballenero vasco, ¿no? Y le dije: Hombre Luis, pues mira, te lo pido de verdad, o sea, no es porque no podamos contratar extras, es porque es que tienes que grabar el sonido de esa escena, va a venir el dron y tienes que estar vestido de ballenero para no cantar. Y me dijo, Perfecto, el sueño de mi vida. Y entonces toda la mesa empezó a reírse muchísimo con ese acento y esa voz que tiene Luis y fue súper divertido. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a lo mejor delpaísvasco.com